Y señores, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos una vez más al evento número 33 que organiza esta, su compañía, Subastar S.A. Sede Planeta Rica. Sede Planeta Rica. Tenemos en nuestros corrales 320 ejemplares aproximadamente. Una subasta distribuida en unos 30 lotes, bastante ágil, rápida, pero con la calidad que es la constante de todos nuestros eventos con la buena clase de ganados y la selección como a ustedes les gusta y tanto requieren sus ganaderías. Mi nombre, Enrique Montes, los acompaño desde El Martillo, a mi derecha, la doctora Salva Ortega, nuestro equipo de fórmula y a la izquierda tenemos, pero no precisamente de izquierda, a nuestra izquierda, don Carlos Sotomayor, médico veterinario, nuestro promotor de Subastanet y a todo el equipo de Corrales, Caravito, don Manuel Antonio Díaz, Don Juan David Gutiérrez, Don Luis Enrique Blanco, todos están dispuestos, señores, para hacerles una tarde de grandes negocios. No podemos dejar de lado todo nuestro equipo de facturación, a quien le agradecemos por su disposición de hacerles un evento siempre a la altura, como se merecen los grandes eventos, con la pulcritud, la honestidad y, ante todo, ser óptimos en el servicio. Don Manuel, sistema todo full transmisión online. Señoras y señores, vamos con el primer lote de la pista. Es el lote número 11, Carlos, y está amable. lote número 11, el lote que tenemos en la pista, nos complementa la información, está amable. Así es, señores ganaderos, le damos la bienvenida. Esperamos que sea una excelente tarde de negocios, tanto para proveedores y compradores. Damos inicio el día de hoy con el lote número 11. lote número 11 son dos vacas de escotera, 543 kilogramos, Carolina su procedencia, 543. Desde Carolina viene. No podemos, eh, no podemos, sí señor, antes de continuar con este evento, recordarles esa gran cita que tenemos para este mes de septiembre, el mes del amor y la amistad. Tenemos nuestro segundo gran evento de novillas 1A, novillas caracterizadas racialmente y con gran potencial genético que queremos poner a disposición de todos ustedes. Previa visita, aquellos que deseen participar como proveedores y a los que ya estén programados para... Acompañarnos como potenciales compradores. Le vamos a ir en el transcurso de, de los días suministrando la información para que se vayan poniendo todo. Un gran evento a la altura, como ustedes se merecen. Nos vamos entonces con este primer lote a la pista, 543 kilogramos, un par de vacas escoteras, 543 ejemplares que deben de ir para la cría, ¿por qué no? Tipo leche, cruzadita, señores, base y nomás, bien bajita de 50-50, por 50, el pedido, 4.500. 4.500 para la base, 4.500 pesos a pera por kilo, 4.500 pedido, 500 tengo para la base, estoy quedando con 4.500. 4.500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 pesos a pera por kilo, 500 pedido, 500 tengo para la base, estoy quedando con no, Bienvenido 4.500, el pedido 500 no más. 4.500 pesos para la base, 4.500 pedido, 4.500 pesos a pera por cada kilogramos, estoy quedando con 4.500. Ojo, señores, unos ejemplares que vienen desde Carolina. 527, 17, 550. Raqueta 3273, 550 por kilo. Tengo la raqueta número 3273, 600 600 pesos apenas por kilo. 600 pedidos, 550 por kilo. Tengo la raqueta número 3273, 550. Tengo el 3273 a la una, 4550. Raqueta número 3273, 600 al 3323, 600 al 3323, a la una, 4600. Raqueta número 3323, a las dos.

Lote que acaba de ingresar a la pista, lote número 5, Carlos, vea la información, están amables. Sí, señor, así es, lote número 5. Son cuatro vacas de escotera, 476 kilogramos, Punta Verde la procedencia. 476 desde Punta Verde viene. Vea qué calidad de vaca. Y sí, prepararle una, una oportunidad, doctor Quique. Claro. Rojas, Rojas, Brahman rojo en la pista. Sí, señor, sí señores. Tienen una información genética que le permite seguirla trabajando, Carlos. ¿Y sabe qué es lo más importante? Pueden mejorar la presentación de estos ejemplares. La pueden mejorar de escorne quirúrgico. Quedan topas muy bien presentadas. El pigmento lo tienen. El tamaño y la talla 476. 476 kilogramos. Si sí, yo lo creo, no, va a ser nomás. Bien bajita. 5,100 pesos. 5,000. Qué enorme esta vaca. 5,100 pesos para la base Estoy quedando con 5,100 pesos. Pero por aquí los 5,100 en el pedido. Las pueden terminar de apretar. Terminar de cebar. Terminar de, arre, de arrequintar. Perdón. Lo que ustedes deseen. 5,100. 32,73 5.100 tengo la raqueta número 32, 73, 5.150. 150 pesos a pera por kilo. 5.150. Pedido 150 por cada cloramante, que 5.150. enorme estas vacas. Qué enorme estas vacas. 150 al 3.91. 150 al 3.91. 200 200 pesos a pera por kilo. 5.200. Pedido 200 pesos a pera por cada cloramante, que 5.200. 150 tengo la raqueta número 3.91. 150 tengo al 3.91 a la una. 5.150 a la raqueta número 3.91 a las la la dos y cinco mil a la raqueta número 391 noventa y uno, alas. Sí señor, con mucho gusto, cinco mil a la raqueta número 391 noventa y uno, mil por kilo, raqueta número 391 noventa y uno, lote que sigue auxiliar, qué buena compra. Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas es el lote número dos. Lote número dos. son siete vacas de escotera, 357 kilogramos. Caimito la procedencia. 357 kilos desde Caimito viene. Viaje directo, señores. Procedencia garantizada. Procedencia garantizada. Esta cría que nos acompañan muy seguidamente en su S.A. Gracias a los proveedores que nos acompañan desde toda esta zona, toda esta región del país. La zona de San Marcos, Caimito, La Mojana, que está pasando una. una crisis ahora en estos momentos bastante difícil pero bueno estamos para ayudarles y para colaborarles en todo lo que más podamos el lote que dice ingresos el lote número 2 7 vacas escotera 557 kilogramos es el lote 2 correcto Lote 2 es el lote que tenemos en la pista que las tienen ya siete vacas escoteras. Escucharon la información. Todas de un solo hierro. ¿Correcto? Carabito, revise bien. Vienen de un criadero, por lo menos. Vienen directamente de un criadero. trabajadas con las razas criollas. El romocinuano, 357. Con problemas de invierno, donde vienen estos de plares? con problemas de invierno. 357, señor, yo lo, lo, ojo lo que le van a pedir. La base nomás. Bien, bajita. 50-50. 4008. 4800, 4800, qué buenas y vacas con estos ejemplares. Y si las devuelve para el río, doctor Abad, cómo le van a ganar kilos? 850 para la base, 4800, 800, 850, perdón, 4850, 850 por kilo, 850 pedí 850 para la base, estoy dando tocaditas, 4800, perdón. Gracias, asesor. 48, que la bota económica y ya le iba a subir sin, sin que ustedes lo hiciera. 48 en la base, 48 por kilo.

11424, Qué bien serían trabajar esto con Brahman Rojo o con Toretes Gear. 11424, 150 que me dijo el 391, 150 por kilo, 5150 pedido, ciento a la raqueta número 1424, 517 a la raqueta número 1424, a la una. Por lo menos con raza de este tipo, sí tenemos garantizada la fertilidad, se preñan en las peores condiciones. Ojo 391, que es una buena decisión adquirirlas, comprarlas, llevárselas. Usted tiene los toros y sabe cómo darle el manejo. 3.91, 5.100. Vamos en el 14.24 a las 2. Y 5.100 pesos apenas por kilo. Raqueta número 14.24 a las... 5.100, 14.24. 5.100 pesos apenas por kilo. Al 14.24. Lote que sigue auxiliares. ¿Cómo le parece? <laughs> Imagínese. No, hombre, mi amigo. Vamos con el próximo lote, lote número 3 Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 3, Son 8 vacas de escotera, 430 kilogramos, Caimito la procedencia. 430 kilos desde Caimito viene. Qué buenas vacas, qué buenas vacas ingresan a la pista. Hay sí, una sí. vaca con alargamiento de pezuña. Claridad ante todo en el negocio de suba, bastar ese. Sí, Pero señor. con esta aposta no le impide para nada. Sí, señores, de gran importancia, de una gran relevancia a nivel mundial trabajar con esta raza criollas, el romocinuano. Inclusive en los Estados Unidos de América, en Estados Unidos hay bancos de, encargados de resguardar, señores, el semen de esta raza, mantener esa genética viva. Y eso porque tiene unas condiciones muy especiales que se adaptan de forma muy fácil a nuestras condiciones tropicales adversas. Aquí las tienen, señores. Sí, señor. Aquí las tienen para seguir trabajando en la cría. ¿Por qué no? Para seguir trabajando en la cría. Ojalá que el destino final no sea la, el sacrificio, aunque tienen la posta, la cuarentena y la calidad. 430 desde Caimito, viaje directo. Vienen directamente desde un criadero. 430 kilogramos. Base: 5200. 5200 para la base, 5200 pesos apenas por kilo, 5200, pedido 5200, raqueta número 32. No se preocupe, corregimos. Ahí está. Todos somos susceptibles de equivocarnos. Lo importante es corregirle el rumbo, Don Carlos. Ahí está, 5200. Ya había una puja. 5200, ahí está, 3273, 5200, tengo la raqueta hermano 3273, 5250 pesos apenas por kilo, 5250 pedido 5200, tengo la raqueta hermano 3273, 5200 tengo la raqueta número 3273, 250 250, 32, 32, 250, 250, 50, 50, 50 pesos apenas por kilo, 5250 el pedido, estoy buscando 5200, tengo la raqueta 3273, 5200 tengo al 3273 a la una. 5200, si le dan 45 días de pasto, Facilito, facilito, la suben en 470. 5200, estamos en el 3273. A las 2. Ojo, señores, que tienen una enorme cuarentena. Estos ejemplares vienen desde Caimito, afectadas. Afectadas, señores, directamente por las condiciones climáticas de la zona. Mucha agua ya. 5250, 3323. 5250, tengo la raqueta número 3323. 250, tengo al 3323. A la 1. Vienen directamente del criadero. Conocen su subasta por primera vez. 250-3323 a las 2. Y 5250. Se vamos a dedicar a la raqueta número 3323. A las. Sí, señor, con mucho gusto. 5250. Excelente compra. A la raqueta número 3323. Lote que sigue auxiliares. Sí, señora, vamos a ingresar rápidamente. Auxiliares, otro lote de vacas en su orden, Carlos. Sí, el lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 4. Lote número 4 son ocho vacas escoteras, 358 kilogramos. Caimito la procedencia, señores. Caimito directo, viaje directo, 358 kilos. Hombre, me recuerda la, las tertulias que en ocasiones teníamos. Eh la oportunidad de compartir con personas dedicadas a los, te, a, a los temas de tecnología reproductiva. Siempre hablaban de lo aventajados que eran los romosinuanos en cuanto a su fertilidad, en cuanto a la calidad del semen, en cuanto a, a la receptividad que tenían este tipo de hembras, por, por hablarle del lote que está en la pista. Son muy fáciles de preñar y son unos animales muy adaptados que les permiten proteger a esas crías y sacarlas adelante. 358. Sí. Es el peso en promedio de esta hembra. Muy jóvenes. Desde Caimito, directamente al criadero. Base, 5200. 5200 para la base, 5200 pesos pera por kilo, 5200 pedidos, 5200 todo para la base, 5200, 5200, 5200, 5200, 5200 están enumeradas. Tienen el hierro a nivel del cachete. Habría que verificar si es una sola marca, creeríamos que sí. Pero vienen directamente a un criadero. 5200, 5200 para la base, 5200 de pena por kilo, trabajadas con la raza sinuana Romo Sinuana, 5200 de racias criollas. Que tanto productividad eh, aumentan en nuestros datos. 5200 para la base, 5200 pesos por kilo, 5200 píldoras, 5200 para los sacos, 5200, 5252525. Ojo, cebadores, ojo, cebadores, también es una opción. 5200 que me dijo los ganaderos de Buenavista, vía a Belén, por allá por los lados del Coyongo, antecito también. 5200 en la base. 5200 pesos a pera por kilo, 5200 al pedido, 5200 está para los 52 que van a suplementarlas con porquinaza. También funcionan perfectamente. 5200, vamos en la base, 200 pesos a pera por kilo, 200 al pedido, 200 a pera por kilo, ramante con 52, 5200 la base de la una, 5200 la base de las dos y 5200 pesos en la base, alas, base, 5100, Carlos, Abra sus pujas, don Carlos. 5.100 pesos para la base, 5.100 pesos para el por kilo, 5.100 en el pedido, 100 para la base, estoy con 500, 500, 500, 500, 500, 500, 5.100, 5.100 pesos para el por kilo, la raqueta 391, 500 tengo el 391, 150, 150 pesos para el por kilo, 150 pedido, jovencitas están, jovencitas estas hembras, 150, 27, 53, 150 tengo la raqueta 27, 53, 214, 24, 5200 tengo la raqueta número 14, 24, 250.

5.400 tengo a la raqueta número 1424 a las 2. 5.450 al 27.53 a la 1 5.450 al 27.53 a las 2. Y 5.450. No billonas, no billonas. Ojo a este lote que le caben dos, tres pujas perfectamente. 5.500 al 1424. 5.500 al 1424 a la 1 5.500. Mueva la garabito, mueva la garabito. 5.500 a la raqueta número 1424 a las 2. Y 5500 a la raqueta número 1424. Es... Con mucho gusto, 5500 a la raqueta número 1424. 5500 al 1424. Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número uno. Lote número uno son nueve vacas de escotera. 420 kilogramos, caimito la procedencia, caimito sucre la procedencia, señores. 420 kilogramos de peso promedio, desde caimito viene. Nuevamente le damos gracias a todos estos proveedores que nos acompañan de toda esta zona, esta región del país, que nos acompañan día a día, semana a semana en nuestros eventos de subastar SA. 420 kilogramos de peso, desde caimito viene. Sí, señor, aquí la tienen, Caimito, con mucho más volumen y desarrollo, compañerita de los lotes anteriores. Así es, Carlos, unos agradecimientos especiales a todos nuestros proveedores, en especial a este proveedor fiel, permanente, que siempre nos acompaña con sus ganaderías de, de Caimito, en el departamento de sus vacas escoteras, con 420 kilogramos, 420, y la base nomás, bien bajita, de 50, 50, 5,100 pesos. 5.100 la base, vamos a detallar la cara. es tan amable. 5.100 pesos tengo para la base. 5.100, raqueta, 32.73. 5.100 pesos por kilo. Tengo la raqueta número 32.73. 150, 150 pesos apenas por kilo. 5.150 pedido, 150, 150. Estoy buscando 100. Tengo la raqueta número 32.73. Vamos a moverla, por favor, muchachos. Eso, Juan, colaborale por ahí. Colaborele, que esto vale la pena moverla. Las más gordas están acá en la parte interior de la pista. 7 y 28 de la mañana ya habían pasado por nuestra báscula. 7 y 28 de la mañana y garantizamos la procedencia de estos ejemplares. La garantizamos. Unos ganados que están en función de embarque desde las 4 y media, 4, 5 de la mañana, ya están rodando los camiones. 5100, 3273, 5100 en la raqueta número 3273, 5150 pesadas por kilo. Ojo, señores, ojo, a nuestros clientes, amigos de la zona de Ciénaga de Oro, la Y crt el retiro de los indios. Ojo, estas vacas son nueve en total. Puede ajustar perfectamente con el resto que le vamos a ofrecer. 100, 5, 100. Raqueta 32, 73. 150 pesos apenas por kilo. 5,150 al pedido. Siguiente va la raqueta 32, 73. A la una. 5,100 pesos. Raqueta número 32, 73. A las dos. Y 5,100 pesos apenas por kilo. Raqueta número 32, 73. A las... 150. 150 al 33, 23. 5,150 por kilo. Tengo a la raqueta número 33, 23. A la una. 5,150 por kilo. Raqueta número 33, 23. A las dos. Y 5,150 a la raqueta número 3323. A las... Con mucho gusto. 5,150 a la raqueta número 33, 23. Las... 5,150 por kilo. Al 33, 23, 23. Donde que sigue? Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas. Lote número 7. Ay, ay, ay. El negocio que no tiene pierde, señores. negocio que no tiene pierde. El negocio de la vaca parida. Lote número 7. Son dos vacas paridas. 460 kilogramos punta verde la procedencia. Una cría macho, una cría hembra al pie. Hay una vaca que tiene miasis sí, en un pezón. Pero es una curadita. Está algo sencillo. No es mucho lo que tiene. Pero extraordinario el lote que está en la pista. Ojo a la calidad de vacas de vacas paridas que están en la pista. Muy bien, Carlos, muy bien. Excelente. Qué fácil es describir ganados con calidad, con valor agregado, con genética, como estos ejemplares que acaban de ingresar a la pista. Son limpia de marcas. Limpia de marcas que tienen no más de dos. Limpia de marcas. Está una observación, uno de ellos, pero de pronto recién la lesión que tiene ya a nivel del pezón. Miren esas crías, el volumen que tienen, el desarrollo. Qué bonitas esos terneros. Qué buenas tapacas, jovencitas, 4 de 60, señores, pasen. 50 y cuenta, 5800, 5800 para la base, 5800 para esa por kilo 5800 el pedido a esa novillona gir qué tal que salga de 7, 8 litros de leche, 5800 el camisita azul, 5800 para la base, 5800, ¿qué tal que le salga de 8 litricos? Por seguridad a usted le, le digo camisita azul, 5800 para la base. 800 pesos apenas por kilo, 5800 pedidos, 5800 está para los sacos 5800, 580, 5800, 800, 800 apenas por kilo, 5800, qué bonito es este par de ejemplares, una cría macho, una cría hembra al pie, una cría macho, una cría hembra al pie, jóvenes, jóvenes con muy buenas crías al pie, con muy buenas crías, en buen desarrollo, 5800, vamos a la base, 800 pesos apenas por kilo, 5800 pedidos para la vía Arenoso sí que piden estas vacas paridas, para la vía arenoso ya casi llegando al terreplén de Jerusalén por ahí. Las piden a gritos. 5,800. Vamos en la base. 800 pesos a esperar por kilo. 800 pedidos. 800 la a en la una. 5,800 la base. Las dos. Y 5,800 pesos en la base. En las. Base. 5,500. De 100 en 100. Sí, señor. De 100 en 100. 5,500 pesos para la base. Y 5,500 pesos para las tierras del río. A las tierras del río. A ponerla a despuntar admirable. Ya el, agua, ya el agua se fue. Ahora en diciembre se va. 5.500. Vamos a la base. 500 pesos, pero por kilo. 5.500 al pedido. 5.500, todo para la base. 5.500. 5.500, 500, 500, 500, 500, 500, pesos para la base. 5.500 al pedido. 5.500 pesos en la base. 500 por kilo, 500, pedido. 500 todo para la base. Estoy ganando con 5.500. 5.500 en la base. A la 1. 5.500 pesos en la base. A las 2. Y 5.500 pesos en la base. A las.. 5.500 en la base, lote que sigue auxiliares. Vamos a ingresar a la pista, lote número 12. Carlos, y mientras llega eh, la, el próximo lote, lote número 12, bueno, nos queremos solidarizar, ser fraternos con todos esos ganaderos amigos. No minimizamos el problema, pero sí no queremos eh, cargarlos más de comentarios negativos, solo toda nuestra fraternidad. De verdad que los acompañamos de corazón, quisiéramos ayudarlos más, pero es eh, preocupante el tema del tema climático, de esas inundaciones que están ya comprometiendo a muchos departamentos de la costa norte, de Carlos. Desafortunadamente el proceso, pero bueno, ahí estamos, hay que salir adelante. La relicencia es mayor a todos estos, la re, resiliencia, perdón, es mayor a todas estas vicisitudes que tenemos que afrontar a lo largo de nuestra vida. Sobre todo en el tema de la ganadería, no está fácil. Carlos, nos da la información, por favor, de este lote tan amable. Así es, el lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas, es un machito de levante. 98 kilogramos de peso. Carolina la procedencia. 98 kilos únicamente, desde Carolina viene. Sí, señores, 98 kilogramos, 98 kilos. Y nos vamos con incremento de 100 en 100. Base, bien bajita, Carlos. Ojo, Carlos, por este ternero, 7500 7500 por la 7500 pesos de pera por kilo, 7500 al pedido, 7500 para la dosis, 7500 al 1398, 7600, 7600 pesos de pera por kilo, 7600 al periodo, 600 7600 a pera por cada clara, montecando, con 7600. Limpio de marca, este sí no tiene hierro. Este no tiene hierro señores, 7500 al 1398, delgadito 98 kilos nomás, ya rumiante.

Y 7,700 al 13,98. 7,800 al 13,19 a la 1. 7,800 tengo al 13,19 a las 2. 7,900 al 13,98 a la 1. 7,900 al 13,98 a las 13, la 2. Y 7,900, 8,000, que me dijo el 13,19? 8,000 pesos apenas por Gil, 8,000 le he pedido 7,900. Tengo la raqueta número 300, 13,98 a las 2. Y 7,900 a la raqueta número 13,98 a las. 7900 al 1398, 79 al 1398, lote que sigue. Lote que se hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 25. Un macho de levante, 226 kilogramos, centro alegre de la procedencia. Cojo el animal que está en la pista. Sí, señores, es una cojera por, por una inflamación que tiene ya a nivel de la cuartilla. Vamos a verlo. Eh, garabito está amable. Así es. Inflamación, una, un tratamiento bastante fácil. Hay que gastarle el tiempito, pero lo podemos sacar adelante sin problema. 226 es el peso total de templar, 226 kilogramos, señores. Buen ternero, problemitas, droga nomás, 226, 100 en 100, base, bien bajita, ¿cuál ha pedido? 6 mil pesitos, 6 mil para la base, con Edison, 6 mil pesos para la base, estoy ganando con 6 mil, gusto saludarlo, 6 mil pesos, salúdame vecino, 6 mil pesos para la base, 6 mil pesos pena por kilo, 6 mil le he pedido, 6 mil para la base, estoy ganando con 6 mil pesos apenas por kilo, 6 mil le he pedido, 6 mil, para la base con 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil por kilo, 6 mil le he pedido, 6 mil, estamos buscando nomás. 6.000 para la base, 6.000 por kilo, 6.000 le he pedido, 6.000 para la base, estoy ganando con 6.000, 6.000 en la base a la una, 6.000 en la base a las dos, y 6.000 pesos en la base a las, las tierras de Loma Roja, como adelantan estos terneros que llegan así inflamaditos, a los tres días con buena droga y manejo no tienen nada, 6.000 en la base a las dos, y 6.000 en la base a las, 100 en 100 Carlos, base, 5.500. Sí, 2.500 para la base, 5.500 pesos para por kilo, 5.500 pedido, 500 todo para la base, estoy quedando con 5.500, 5.500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 pesos para por kilo, 5.500 pesos del pedido, estoy quedando con 5.500 para la base nomás, 5.500, 500, 500, 500, 500, 500 en la base, 500 por kilo, 500 pedido, 500 todo para la base, estoy quedando con 5.500 la base en la una, 5.500 pesos para la base, a las dos. Y 5.500 pesos en la base, a las Base Carlos. 5.000. 5.000 la base. 5.000 pesos apenas por kilo de 100 en 100. Una cojera por sustentación. 5.000 al 1552. No es por fractura, es por sustentación. 5.000 al 1552. 5.000. Raqueta 1552. 5.100. 5.100 pesos apenas por kilo. 5.100 al pedido 100. Porque hay claro que con 500. 5.000 al 1552. 5.000 tengo la raqueta número 1552. A la una. ¿Qué? Económico este ejemplar, qué regalo por Dios. 5000, raqueta número 1552 a las 2. Y 5000 pesos a la raqueta número 1552 a las. Con mucho gusto, 5000 a la raqueta número 1552. 5000 al 1552, lote que sigue. Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 23. Lote 23 es un macho de levante, 178 kilogramos de peso, centro alegre en la procedencia. 178 kilos desde Centro Alegre viene. Boca de pato el animal que ingresa a la pista. Sí, señores, ya está hecha la observación. Bastante notorio, muy marcado, una simetría a nivel de la mandíbula inferior. Boca de pato, ahí está la información, así es. Él se engorda, afortunadamente el pasto lo cosecha con la lengua, lo que se llama técnicamente como ramoneo. Mejor dicho, es como cuando usted está comiendo el helado que venden en la nevera y cupor. Algo así. <laughs> 178 kilogramos, 1.78. Lo he logrado pedir, señores, la base, nomás, bien bajita, desde Centro Alegre viene este. Claro, 1.78, 100 en 100, base bajita. 5.500, 5.500, sí señor, pero así se encorta, sin problema este templar. 5.500 para, para el 5.500 para el pero por qué los 5.500, el pedido 500, tengo para el 12, 5.500. 5500 500 500 500 500 pesos para por kilo 5500 pedido 500 todo parado estoy quedando con 5500 5500 por kilo 5500 pedido 500 todo parado estoy quedando con 5500 5500 500 500 500 500 pesos para por kilo 5500 pedido estoy quedando con 5500 5500 para la base 500 por kilo 500 pedido 500 todo parado estoy quedando con 5500 5500 en la base a la una 5500 pesos en la base a las 2 y 5500 pesos en la base a las de 100 en 100 Carlos. Base, 5.000, 5.000 la base. 5.000 pesos a pera por kilo. 5.000 he pedido 5.000 para la base. Raqueta número 1398. 5.100 al 3362. 200, 200 pesos a pera por kilo. 5.200 he pedido 200, raqueta 1398. 200 tengo al 1398. 300, 300 pesos estoy buscando. 200 tengo a la raqueta número 1398. 200 al 1398. A la una. 5.200 pesos a pera por kilo, raqueta número 1398. A las dos.

Con mucho gusto, cinco, cuatro, al 1398-5400, a la raqueta número 1398, lote que sigue auxiliares. Señoras y señores, el lote casi ingreso a la pista es el lote número 9. Damos inicio a los lotes completos, lotes de camión completo, lotes de reposición. Arrancamos el lote número 9. Los número 9 son 22 machos de levante, 231 kilogramos de peso promedio, Loma Roja, Pueblo Nuevo la procedencia. 231 kilogramos de peso promedio desde Loma Roja viene. Sí, señores. Vamos a ingresarlo rápidamente, auxiliares. Qué buenos ganados en su tipo, obviamente. Unos ganados varios largos. Con muy buen tamaño y talla. Eso, detalle los eh, garabitos, si están mal. Detalle los uno a uno. Me gustan estos ejemplares. Ojo con cuarentena. Desde el municipio de Pueblo Nuevo, vía los limones. A más específico, vereda Loma Romírez, Eternero ternero valle. Mire, ternero rojo. grado comercial de muy buena calidad. 231 kilogramos al peso promedio. 31. Buena ternerada, señores. 231. Loma Roja la procedencia. No vamos con la base, señores. Bien bajitas, de 50-50. Buena ternerada en pista. Sí, señor. 22 en total, 231 kilogramos, camión completo. Ojo a la ceba, ojo cebadores. Ojo cebadores, que el trabajo está adelantado. 231 kilogramos, 231, los ganados ya pesados, nueve y 17 de la mañana. Buen ganado en su tipo. Lo más importante, el precio. Bien asequible para todos. Base, bien bajita, de 50 en 50. 7,800. 7,800 para la 7,800, ochocientos a por aquí, 7,800, medio, 7,800, estamos para la base, estoy ganando con 7,800. 7878, 7878, 7878, 7,800 pesos, pero por aquí los 7,800 pedidos, 7,800, estamos parados certificando con 7,800. 7878 231 kilogramos. Detalle este ejemplar, estos ganados, perdón, ganadito. Detalle estos ejemplares, estos buenos terneros. Dos o tres con puntica, pero lo más importante es la estructura, la calidad, el tipo de ganado, un ganado cebuino, un ganado muy bien tenido. 7,800, 7,800. 7.800 para la base, estoy acá, no, con 7.800 pesos apenas por kilo, 7.800 pedidos, 7.800 todo para los sacos con 108. 7,800, 8.800, 7.800, 7.800 apenas por kilo, 7.800 pedidos, 8.800 todo para los sacos con 108. 7.800 en la base, 800 apenas por kilo, 7.800 pedidos, 7.800 en la base a Luna. Ojo, cebadores, ojo, cebadores, ojo, cebadores, el trabajo está muy adelantado, 231, 7.800, camión completo. Camión completo, 7.800 en la base, las dos. Y 7.800 pesos de la base, en las... Base. 50, 50. 7.700. 7.700. 7.700 para la base, 7.700 pesos para aquí los 7.700 pedidos, 700 tengo para la base, estoy ganando con 7.700, 7.700, 7.700, 7.700. Mire, Tener, qué largo está. Ese ternero negrito ya se le mira, se le observa bastante prominente. La morra está muy delgado. 77, vamos en la base, 7.7 pernas por kilo, 7700 pedidos, 7700, tengo para la base, estoy ganando con 7.7. 7.7 apenas por kilo, 7700 pedidos, 7700, te va para la base con 7700, 7700 en la base de la luna. Mansos, tranquilos, livianos. Es un ganado que tiene base, que tiene talla y que tiene mucha cuarentena. Estamos hablando de unos. Eh 40, 50 kilómetros aproximadamente, sin contar lo que tienen que caminar hasta el punto del embarque. 7,700 vamos en la base a las 2 y 7,700 pesos en la base a las... Bien, nos vamos con el próximo lote. Garadito están amables. 7,700 en la base, el lote que sigue. El lote casi ingresa a la pista y a sus pantallas es el lote número 10. El lote número 10 son 23 machos de Levante, 195 kilogramos de peso promedio. Buena vista la procedencia, 195 kilos desde de Buena Vista. Viene. Ay, 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 qué ternerada la que ingresa a la pista, señores. Qué ternerada la que ingresa a la pista. La gran mayoría de una sola marca. La gran mayoría de una sola marca, quizás uno o dos en el lote que te, tienen otra marquita. Extraordinario ganar la pista. Ojo levantadores, ojo cebadores con el ganado que está en la pista. 195 kilogramos de peso promedio desde Buenavista viene. Mire, qué buenos, qué extraordinario este lote, el Brahman Rojo, señores. En toda su expresión y esplendor, el pigmento, por eso está limpiecito así de... No hay mosca, no hay garrapatas, no hay nada. ¿Cómo muestran el estado de salud, lo vigoroso que se encuentra? Y siendo unos terneros muy jovencitos, un solo hierro, un solo hierro. Ahí tienen el hierrito del caballo y unas granaderías muy reconocidas. En Caucasia, el otros, otros no tienen, tienen otro hierro, ¿correcto? Así es, así es. Muestren los garabitos, ahí están. Dos o tres terneros que tienen un hierro diferente, el resto el mismo hierro, el hierro del caballito. Pero el porte, el tipo de ganado, señores, la clase es la misma. Que hay ganado tan homogéneo, tan bien presentado, tan de buena clase, buena vista, vienen de esas ganaderías organizadas que manejan el Brahman Rojo, 195 kilogramos, 195. Dios lo el señor señores, la base bien bajita de 50 50. De 100 en 100, sí, señor. De 100 en 100, señores, 195 kilogramos y la base nomás, bien bajítica. Base. 8.300. 8.300 para la base, 8.300 pesos para por kilo, 8.300 8.300 para 8300. 8300, ,300 ,300 300, 300, 300, 300, 300. Ojo, ganado fácilmente 9100 pesos. 9200. Por la calidad que tienen, por la homogeneidad, por la buena selección, por la genética, 8300. 8300 para la base, 8300 pesos, espera por aquí, 8300, pedido, 8300, tapar los 803, 8383, 803, Morrudo, bueno, Brahman, rojo, puros. En de alta selección, todos rojos. 8300 para la base, 2314, 8300, tengo la raqueta, número 2314, 8400, 8400 pesos, pera partir, 8400, pedido, 8484, 844. Lo bueno es bueno, hasta en el oscuro. Lo bueno es bueno hasta en el oscuro, qué buena terminada. 8300, 2314, 8400, 8400, pera por kilo, 8400, pedido, 8300, tengo la raqueta número 2314, 8300, tengo al 2314, 8400 pesos, a pera por kilo, 8400 al pedido, 8300 2314. ¡A la una! La calidad se impone, la clase también, señores. Ganado Manso, 8400 al 319, 8500.

Sí, señores, ingresamos a la pista, lote número 13, lote 13, lote que acaba de ingresar a la pista. Lote 13, Carlos, deme la información, está amable. Ahí está, lote número 13, 17 machos en total, unos ganados que fueron enviados desde Buenavista con 187 kilogramos, el peso promedio 87. 1.87 en el mejor momento, señores, donde empiezan vertiginosamente a crecer en estructura ósea y muscular. Carlos, ¿te agregar algo? Así es, Es uno de este tipo de ganado, esto es lo que pone a temblar la báscula, doctor Quique. Esos lisos, los morrallados, yo les digo cómo se ponen. Y mansos manso, sí son. 187 kilogramos únicamente. Más talla que peso este lote que está en la pista, señores. Ojo al negocio que está en la pista. Ojo para conocedores. Del tema, ojo oh, lo que hay aquí. 187 kilogramos desde de Buenavista viene. Teneros que en 22 meses ya están rayando los 480 kilogramos. Si se les gastan dos mesesitos más, quedan de 24 y superan los 500. Superan los 500 kilos. Y si los castra quedan siendo novillos, ay tierra fría. ¿A cómo se los pagan hoy en día? Por encima de 8.500 pesos con bonificación. Señores, nos vamos con la base bien bajita por esto. Teneros 187 kilogramos por pedido. Pase bajita, lleguen 100, 7500, 7500 para la base, 7500 pesos a pera por kilo, 7500, 7500, tengo para la base, estoy con 7500, 7500, delgadito, no multiplican, 187 kilos, 7500, 7500 para la base, 7500 pesos a pera por kilo, 7500, tengo para la base, estoy con 7500, 7500, 500 pesos a pera por, 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 por kilo, y agréguenle que no son tan exigentes en la alimentación. Eso sí, hay que balancearla muy bien con un buen suplemento mineral, ojalá con sales de SOMEX. 7.500 para la base, 500 pesos para por kilo. 7.500 pedido, 500 todo para la base, estoy jugando con 7.500. 7.500, 500, 500, 500, 500, 500 pesos para por kilo. 7.500 pedido, 500 tomo para la base, la una. 7.500 pesos para la base, a la dos. Y 7.500 pesos de la base, a las... Desde buena vista, muy delgado, sí, sufrido con 7.500 pedido, el pedido. 7.500 la base, a las dos. Y 7.500 pesos de la base, a las

400, apenas por kilo, 400, a pedido 300, tengo la raqueta número 1551, detalle lo auxiliar, 1551, la UNAM, 7300, raqueta número 1551, a las dos. Ojo, señores, al precio que sigue siendo cómodo, inclusive 7500 era muy cómodo, 7300, muchísimo más, 7300. Ojo, que es un ganado que debe valer mucho más. Limpio de marcas también, uno grados que ya superaron el estrés del desteto, por eso tan tranquilos y mansos. 7300 vamos en el 1551. 7300 al 1551 7300 al 1551 a las 2. Y 7300 pesos apenas por kilo raqueta número 1551. A las Sí, señor, con mucho gusto. 573, 73 al 1551, 73 al 1551. Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas. Lote número 14. Lote 14 son 18 machos de levante, 148 kilogramos de peso promedio. Buenavista la procedencia. 148 kilogramos de peso promedio. Desde Buenavista bien. Hay uno ñato y uno con la topizada lastimada. Eso igual rinde y se ceban igual. 148 kilogramos únicamente. Desde Buenavista bien. Me gusta, me gusta. Está tenerada por lo liviana que están. El hierrito del caballo. El hierrito, algunos. Con el hierrito del caballito. De pronto las madres no eran las más lecheras. Pero eso. Nos favorece de alguna manera. Ahora se disparan a, a ganar kilos. 148 kilogramos, ganancias compensatorias, señor. Y vamos con incremento de 100 en 100, Carlos. Pase, Bien bajita. 7.500. 7.500 para la base. 7.500 para la opera por kilos. Detalle los 148 kilos. nomás. 148 kilogramos. 7.500.

599, 7500, tengo al 599 a la una, 7500 pesos pera por kilo, tengo la raqueta número 599 a las dos, y 7500 pesos pera por kilo, raqueta número 599 a las... Ojo, señores, que están delgados y liviano, esta terrenada nada que debe valer mucho más. 7500, vamos en 7500, 599 a las dos, y 7500 pesos pera por kilo, raqueta número 599 a las... 7500 para 599, 7500 al 599, el lote que sigue. Ay, 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 vean lo que se viene a la pista, señores. Ojo a la calidad que se viene a la pista. Esto es, esto es calidad, calidad en la pista de subastar, la pista de la calidad. Lote número 15. Lote número 15 son 16 hembras de vientre. 369 kilogramos de peso promedio desde San Marcos vienen. Ojo a lo que hay en la pista, señores. Muchas gracias a los proveedores que nos acompañan de toda esta zona del país. 369 kilogramos desde San Marcos vienen. Hay una hernia dentro del lote, pero con esta calidad, con esta calidad que hay en la pista. Material para guardar, señores. Material para guardar. De la cría y para la cría, señores. El hierro de la misma ganadería. Ojo a lo que hay en la pista. Sí, señores. La cuarentena San Marcos. Desde San Marcos vienen estos ejemplares. 369 kilogramos al peso por medio. 369. Camión completo. 16 en total. San Marcos. Vamos a detallarlas, ahí están enumeradas: pierna derecha, parte baja, la B de las Bruselas, el hierro del criador. Del otro lado tiene hierro, eh, garabito, el mismo hierro. Sí, señor, tiene dos marcas: una de un lado, del lado derecho es de la cría y del lado izquierdo también. O sea, novillas de un solo hierro. Nos recuerda el evento que vamos a tener, señores, en nuestra gran subasta de novillas 1A. Buenos ejemplares, 369 kilogramos, peso en promedio, 369. las que no vamos con una base bien bajita de 50-50. el pedido, base, base nomás, seis mil pesitos. seis mil para la base, 6 mil pesos, por kilo, 6 mil. Le pedido ¿Tengo para la base, estoy mil novillas que tienen que para la cría, sin duda alguna. Seis mil para la base, estoy ganando mil pesos, por kilo, 6 mil, he pedido 6 ¿Tengo para la base, ¿tengo? 6 mil. 6 si, mi, si, mi, si, mil, si, mil, mil, mil pesos, por kilo, 6 mil, le pedido. Esto es un ganado de lujo, señores. 6.000, vamos en la base, 6.000 pesos de pera por kilo. 6.000, claro que es de lujo porque son unas novillas de muy buena calidad. Unas novillas que vienen directamente del criadero y que sin duda alguna tienen que tener como destino final la cría. Para seguir multiplicando esa genética, 6.000. 14.92, 6.050. 6.050 pesos de pera por kilo, 6.050 pesos, 6.050, 50, 50, 50, 6.050 60, por cada gloramotecántico, 6.050, 6.000. 14.92, 50 pera por kilo. 6.050 pedidos, 6.000, tengo la raqueta número 1492 desde San Marcos a la genética que tienen estas hembras greguelas que vienen desde San Marcos muy cuarentenadas ay, 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 yo me las imagino paridas de F1 me las imagino paridas de F1 con crías Holstein o Cimental al pie, ay, 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 ojo lo que hay aquí en la pista señores, para conocedores ojo lo que hay en la pista claro Carlos, claro que sí que hay que involucrar genéticas de alto impacto para que optimicemos esa inversión, señores, en estos vientres. 6.000, vamos en el 14.92. 6.000 al 14.92 a la una. 6.000, raqueta número 14.92 a las dos. Y 6.000 pesos si nadie se opone. La vamos a dedicar ya a la 14.92 y vamos en conteo de dos a las... Es comprada por la 1492, facturación 6.000 al 1492, lote que sigue. Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 16. Lote 16, son 16 hembras, hembras de vientre, 379 kilogramos de peso promedio. San Marcos la procedencia, 379 kilos. Desde de San Marcos viene, ay, 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 ganó. De la misma cría, señores. De la misma cría. En otro color, en vaya, señores. Qué espectáculo de novilla, sin duda alguna, de la cría y para la cría. 379 kilogramos, San Marcos, su procedencia. Sí, señores, 379, 379 kilogramos al peso en promedio. 379, 379 de San Marcos. Eh, auxiliar, medio. Eso, detállelas, usted sabe hacerlo, vamos a mostrarla una por una. Aquí está el rojo de nuevo, Brahman rojo, buena producción de leche, mira como mira el dueño, próximo dueño que digo. Otras negritas, buena, el toquecito, el tipo leche, el Brahman, el Cebú, buenas terneras también. Bueno, bien 3, 3.79, 3.79 kilogramos, yo lo que voy a pedir base nomás bien bajita de 50-50.

el volumen, el desarrollo, la suben a los 400 kilos perfectamente para venderlas a 6.000 gordas. ¿Y qué tal que estén vacías todas? ¿Qué tal que todas estén vacías? ¿O qué tal que todas estén preñadas? Por donde las miren este negocio. 5.500 para la base. 5.500 pesos para la base. 5.500 para la base. Estoy cantando con 5.500. 5.500, 5.500, 5.500, 5.500 para la 5.500 para la base. Raqueta número 14, 24, 500

600 tengo al 1424, 650 por kilo. 650 pedido, 600 tengo a la raqueta número 1424. 5.600 600 al 1424. A la una. 5,600 pesos apenas por kilo. Raqueta número 1424. A las dos. Y 5,600 pesos apenas por kilo. Raqueta número 1424. Si nadie se opone, a las. Con mucho gusto, 5.600 a la raqueta. Mucho cuidado, a la raqueta número 1424, 5600 al 1424. Lote casi ingreso a las pista y a sus pantallas, lote número 17. Lote 17 son 19 machos de levante, 188 kilogramos de peso promedio. Según la procedencia, señores, 188 kilogramos de peso. Desde Sagún vienen Ay, ay, ay. Qué clase de ganado que ingresa a la pista, señores. Delgados, señores. Delgados. Más talla que peso estos terneros que ingresan. Tienen talla para pesar 220, 230 kilos, toquique. Y vealo lo que pesan únicamente. 188 kilogramos. Sí, señores, sí, 188, 188 kilogramos. 188. Qué buena ternerada, Carlos. Qué buena ternerada. 19 en total, vamos a detallarlo si es tan amable. 19 en total, 181 kilogramos el peso por 1,81. Yo lo que voy a pedir, señores, la base bien bajita, de 100 en 100. Ojo, los toros puros, señores, vienen de esas vacadas de doble propósito, donde manejan el sistema de ordeño. Todos esos terneros son rumiantes de los dos meses de edad. Unos ganados que necesitan es un buen plan sanitario, comida, pasto en tierras altas y listo, ahí se disparan a ganar kilos. 1,88. Incremento, va a ser más. Bien, bajita. Siete seiscientos. Vamos a ver raquetas. 7.600 para la OC. 7600, pesos pera por kilo, 7.600. 7.600. siete seiscientos, siete seiscientos por kilo, moruditos, buenos, un ganado, Cebuino. vallos, excelentes. Siete seiscientos, treinta tengo la raqueta número 3273. Esto para ver raquetas. Esto para ver raquetas, aprovechen esta gran oportunidad de oro que tenemos en la pista. 7.600, 32.73, 7.600, tengo la raqueta número 32.73, 7.700, 7.700 apenas por kilo, 7.700 pedido, siete 777 apenas por kilo, 6.50, gracias 100 en 100 Carlos. 6.50, 23.14, 6.50 tengo al 23.14, 700, 700 apenas por kilo, 7.700 pedido, 6.50 tengo la raqueta número 23.14, 6.50 tengo al 23.14, a la una.

Alas, todos son Cebú, un ganado todo Cebú, ganado Osco, un ganado Bayo, un ganado Blanco, un ganado de muy buena clase, señores unos terneros tranquilos como pueden apreciar, un ternero, una ternerada delgada, 7.650, vamos en el 23.14, 6.50 al 23.14 a las 2 y se van económicos en la raqueta 23.14, alas. Sí señor con mucho gusto 650 23 14 el lote que sigue. <coughs> Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 18. Lote 18 son 16 hembras de vientre, 345 kilogramos de peso promedio. San Marqueras son. San Marqueras son. Ay, ay, ay. Marcas de la cría únicamente, señores. Marcas de la cría esta novillas. Gracias a este proveedor que nos acompaña día a día y semana a semana con estos lotes en los distintos coliseos de subastar ese 345 kilogramos de peso promedio desde San Marcos viene. 345 señores, 345 kilogramos, peso promedio 345. Vamos a detallarlas por favor auxiliares, 345 kilogramos. 345, ya escucharon la procedencia, San Marcos, trama rojo, otras oscuritas, pan quemado. Algunas más vallas y claras. Lo importante de estas hembras que vienen directamente de un criadero y que deben, por su condición y característica, ir directamente a la cría también. 3.45, 345 kilogramos y doble clavo pay y no Bien bajita de 50, 50. ¿Cuál pedido? 5, 500. 5, 500 el pedido? 5.500. 5.500 para la 12. 5.500 pesos a por kilo. 5.500 pedido 500. Todo para la 12. Estoy jugando con 5.500. Raqueta número 13.98. 5.500. Tengo la raqueta número 13.98. 550 pesos a por kilo. 550 pedido 550. 550. Estoy jugando con 5.500. Tengo la raqueta número 13.98. 5.500. Tengo el 13.98. 550 pesos a por kilo. 550 pedido.

Con mucho gusto, cinco seiscientos al treinta y dos setenta y tres, cinco seiscientos al treinta y dos setenta y tres, muy buenas novillas, sí, señor. Excelentes hembras. Gracias, asesor. Otto, nos encanta sus aportes. Nos, enri nos enriquece. De la información, Carlos. Sí, el lote casa ingreso a la pista y a sus pantallas. Lote número 19. Lote 19 son 20 machos de Levante. 236 kilogramos de peso promedio. Desde Ayapel vienen 236 kilogramos. Desde Ayapel vienen estos terneros. Qué ternerada la que está en la pista. Qué calidad de terneros los que están en la pista, señores. Sewinos, todos morrudos, clasudos, con estructura para meter los kilos que usted quiera. Ojo a lo que hay en la pista. Blancos, topos, vallos, oscos, el resto, 20 en total, 236, 236 kilogramos. Ojo, señores, a la procedencia, Ayapel, la procedencia estos buenos ganados, Ayapel, de esas buenas ganaderías que están en las sabanas de Córdoba, que en este momento... Pasan el peor momento de sus vidas por la presión que ejerce el desbordamiento del Cauca y el San Jorge. Difícil la situación, los acompañamos de corazón. Toda la energía positiva para ustedes, amigos ayapelanos. Aquí tenemos este lote 236, 236 kilogramos al peso por medio y 236. Yo lo que le voy a pedir señor la base. No más, bien bajita de 50-50. Hace siete mil 7.800 para la base, 7.800 pesos, pero por el kilo 7.800, pedido 7.800, estaba para la base con 7.800, 7.800, 7.800, 7.800 pesos, pero para el 7.800, pedido 7.800, tengo para la base 7.800 por kilo, 7.800 pedido 800, pedido, 800 para la base, estoy ganando con 7.800 pesos, pero para el kilo 7.800 pedido, 7.800 para la base, 800 apenas por kilo, 8, pedido, 7, 8, 8, 8, 800 pedido, 7.800, estoy ganando 800 para la base, esto, base, estoy ganando con 7.800, 7.800 en la base de la luna Económica está ternerada con mucho viaje cuarentena desde Ayapel, señores. 236, 236 kilogramos, 7800. Vamos a ir a la base 800 por kilo. 800 pedido, 800, estado para la base a las 2 y 7.800 pesos de la base. Jalas. Pase, 100 en 100, Carlos. De 100 en 100, Carlos. Pase, 7700, 7700.

y 7700 a la raqueta número 3273, alas. Mueva los garabitos, detalle, que un ganado que debe estar rayando los 8 mil pesos. Por la calidad que tiene, por la homogeneidad y la clase. 7700, vamos en el 3273, 77 al 3273, a las 2. Y 7700 7700 al 3273, a las.

Señores, los invitamos, señores. Una invitación muy especial para este 24 de septiembre, señores. Gran evento, el segundo gran evento que tenemos este año en Subastar Planeta Rica. Novillas 1A. Novillas visitadas, señores. Programadas, organizadas, señores, para este gran evento. Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas. Lote número 20. Lote número 20 son 18 machos para la CEBA. 334 kilogramos de peso promedio, arenoso la procedencia. 333 kilogramos desde arenoso viene. ¿Qué clase de ganado, señores? ¿Qué calidad de ganado que está en la pista, señores? ¿Qué estructura, qué calidad, qué tamaño que tienen estos ganados? Ojo el negocio que hay en la pista, cebadores. Ojo, cebadores, lo que hay en la pista. En Subastar seguimos trabajando para brindarles el mejor servicio. A partir de las 6 de la mañana en los coliseos de Subastar S.A. Expedición de guías sanitarias de salida de coliseo Desde las 6 de la mañana, guías de salidas en Subastar S.A. Es el lote número 20, 18 machos para la ceba, 334 kilogramos de peso promedio. Desde Arenoso vienen. Ojo al ganado que hay en la pista, señores. Qué bueno estos ganados, qué buena la procedencia. Dificultades también para poder llegar a nuestras instalaciones. Qué desarrollo que tienen estos ejemplares. Qué buenos, qué buen lote, qué excelente trabajo. Felicitaciones a este proveedor en el desarrollo, en la alimentación de estos ganados. 334, señores, 334 kilogramos. Qué adelantado está el trabajo en esta ceba, señores. 334, 334 kilogramos. El peso en promedio 334 y vamos con la base nomás bien bajita de 50, 50, 334 kilogramos. Todo el pedido. 3, 34, 334, 334 kilogramos. El peso en promedio, 334. Qué gran lote. Ojo la base, señores. Bien bajita. De 50 a 50, 6800 6.800 pesos para la base, 6800 pesos apenas por kilo, 6800 pedido, 6800 está para la base, estricando con 6800 apenas por cada kilogramo, 6800, 68, 68, 6800 pesos por kilo, 6800 pedido, 6800 está para la base, con 6800, 6800 nomás. Diga Carlos, 6800, vamos en la base, 800 pesos opera por kilo, 6800 pedido, 800 está para la base con 6800. Vamos a detallar los garabitos. Vamos a mostrar estos ganados. Observadores, cebadores, estamos ante un excelente lote. Unos ganados muy bien trabajados, unos ganados con mucho tamaño y talla. Señores, los ganados que vienen desde Arenoso, desde muy tempranas horas del día, llegan a eso de mediodía, pero por dificultad de camino. Buena la presentación, buena la clase, la longitud, el tamaño, la robustez de estos buenos ganados. 334 y vamos 6.800 pesos para la base 800 pesos por kilo, ,800 pedido, ,800 para prequilo 6.800 pesos 6.800 está parado saco 6.800 800 apenas por kilo 800 pesos 800 está para estoy dando cosa 6.800 800 de la base de 6.800 pesos para la base a las dos, y 6.800 pesos de la base a las pase 6.700 6.700 Carlos de 50 a 50 6.700 6.700 pesos, pero por quiero 6.700, pesos, 6.700 tengo para la Arenoso, de arenoso para arenoso, qué buenos. De arenoso para arenoso, qué buen ganado. Qué buena opción. Trabajo está adelantado. 6.700, 6.700.

Muéstrelos, muéstrelos. Base, 6.500. 6.500 para la base. Otra nueva opción, señores, para ustedes. 6.500 para la base. Estoy ganando con 6.500 pesos. Para el kilo. 6.500, 500, 500, 500, 500 pesos. Para el kilo. 6.500 en la base, nomás. 500 por kilo. 500 al pedido 500 todo para la base. Estoy ganando con 6.500. 6.500, 500, 500, 500, 500, 500, 400, 500. Regalo en la base. Estoy ganando 6.500 pesos. Para el kilo. Right. 500 pedido 500 todo para la base. A la una. 6.500 pesos para la base. A la dos. Hice 6.500 pesos de la base. A las Próximo lote auxiliares. Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas. Lote número 21. Lote 21 son 18 machos de ceba. 308 kilogramos de peso promedio. Arenoso la procedencia. 300, 308 kilogramos. Desde Arenoso viene. Qué ganado que ingresa también, señores. Ojalá lo que hay. Lote número 21 son 18 machos de ceba, 308 kilogramos. Arenoso la procedencia. 308 kilos. Desde Arenoso viene. Hay una hernia dentro del lote, señores. Claridad en los negocios de subastar ese. 308 kilos desde Arenoso viene. Miren esto, buenos ganados, señores. 18, total 308 kilogramos al peso por medio, 308. Vamos a detallar los auxiliares. Vamos a detallarlos, y esto estos sí es que son bien buenos. 308 kilogramos, peso promedio, 308, oscos y vallos blancos de muy buena calidad, 308 kilogramos arenoso, la procedencia, 308, señores, no lo no, no va a ser más bien bajita, de 50-50, base 6.300. 6.300 para la base, 6.300 pesos a pera por kilo, 6.300 al pedido. Esto es una ganga, señora. Aprovechen, aprovechen esta ganga. 6.300, 6.300 para la base, 6.300 pesos a por kilo, 6.300 al 6.300. 6.300 para la base, 6.300 pesos a por kilo, 6.300 al Blancos, blancos. Algunos, el resto, oscos, negros. Pero lo más importante que es la estructura en 6.300 al día de 61, 6.300, tengo la raqueta número 10, 61, 6.350. 6.350 pesos a por kilo, 6.350 pedido, 350, 350, 350 ¡Qué bueno trabajar con este tipo de ganados! ¡Qué bueno trabajar con ellos! Ganado de 300 kilos en 6.300 al 10, 31 350, 350, 350 pesos a pera por kilo, 350 pedido, 350, 350 350, 350, 350 estoy buscando 350 por kilo 350 al pedido 6.300. 300 tengo a la raqueta número 10, 101, 350, 350 por kilo 300 tengo a la raqueta número 10, 61 6.300 tengo a la raqueta número 10, 61 a la una 6,300 pesos apenas por kilo. Raqueta número 10 de 61 a las 2. Y 6,300 pesos. Esto no se puede quedar ahí porque es un ganado en su tipo extraordinario. Ganado que va a ser exitosa esa ceba. Un ganado que está disparado ganando kilos y hay que hay que darle continuidad eh, llenando esos requerimientos nutricionales. Ojo señores, trescientos. Vamos en el 10 de uno.

450 que me dijo la Paloma 2314 que me dijo la Tierra de las Palomas de aquí lo diario por lo menos de aquí lo diario por lo menos 2314 por lo menos de aquí lo diario 6400 al 1061 6400 tengo la raqueta número 1061 hora. 6400 raqueta número 1061 a las 2 y 6400 pesos apenas por kilo raqueta número 1061 a las

Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 22. Lote 22 son 18 machos para la ceba, 324 kilogramos de peso. Arenoso la procedencia. 324 kilogramos de peso desde Arenoso. Ojo al ganado que hay en la pista, señores. Ojo, cebadores. Se ojo lo que hay en la pista. Calidad en la pista de subastar. 324 kilogramos. Arenoso la procedencia. Señores, viernes de subastar, señores. Viernes de subastar de eventos comerciales de subastar. Subastar Planeta Rica, Subastar San Pues y Subastar San Alberto César. Todos los viernes los esperamos a partir de las 2 de la tarde. Y mañana, todos los sábados, mañana y todos los sábados, a nuestra subasta en el Coliseo de San Pedro Sucre, señores. San Pedro Sucre, los esperamos también. 18 machos para la ceba en la pista, 324 kilogramos de peso promedio. Arenoso la procedencia. Sí, señores, aquí los tienen, 324 kilogramos de peso promedio, 324. Vamos a detallarlo, por favor, auxiliares. Ya escucharon toda la información. Cuánto nos gusta, nos agrada, nos complace, señores. Que ustedes nos faciliten ser intermediarios de un gran trabajo como estos ejemplares que acaban de ingresar a la pista. Aquí los tienen, 18 en total, 324 kilogramos de peso en promedio, 324 buenos ejemplares, topos muy bien presentados, ganados que tienen que ir a potreros de ceba. 324 arenoso la procedencia y lo vamos con incremento de 50 en 50, señores, base. Buenos ganados, buenos ganados en pista. Gracias, proveedores. Ojo al pedido, 6.800. 6.800 pesos para la base, 6.800 pesos apenas por kilo, 6.800, pedidos, 6.800, estaba para la base 6.800, 6.800, 800, 800, 800, 800 apenas por kilo, 23.14. Ay, palomas, la tierra, las palomas, cómo no perseguir ganados de este tipo, 6.850, 850 pesos apenas por kilo, 850 pedidos, 850, estoy llegando, 8.50 la raqueta, 32.73.

Y 6.900, excelente compra, extraordinario ganados a la raqueta número 23.14, las Sí, señor, con mucho gusto, 6.900 al 23.14, 6.900 pesos por kilo, al 23.14, el lote que sigue, auxiliares. Bien, tenemos la pista, lote número 26. Lote 26, lote que acaba de ingresar a la pista, lote número 26. Sí, señores, tenemos la pista, lote número 26. Lote 26, el lote que acaba de ingresar a la pista, lote número 26. Señores, débale la vuelta, por favor. De la vuelta, por favor. Lote número 26. Y nos vamos, señores, con incremento de 50 en 50. De 50 en 50. Vamos a estallar estos ganados, por favor. 124 kilogramos, 124 kilos. Unos ganados que vienen de, señores, de, de Centralegre. desde Centro Alegre. Desde Centro Alegre, la procedencia de estos ejemplares, 18 en total, 1.24, 124 kilogramos, el peso promedio, 1.24. Don Gris. Ya se nos va, don Grise. Gracias, mi amigo. Muy amable por acompañarnos. Ese apoyo constante, don Gris. Aquí estamos con estos ejemplares: 124 kilogramos el peso promedio, 1.24. Me gusta esta ternerada. Delgaditica y liviana, delgaditica liviana. Muy bien presentados. Nuevecitos estos terneros. Incrementos de 100 en 100, de 200 en 200, Carlos. Vamos con el display. De 200 en 200 incrementos. Oiga, estos terneritos tan livianos y tan buenos. 1.24. 124 kilogramos, yo sí, lo voy a pedir base nomás. Bien bajita, 200 en 200, Carlos. De 200 en 200, pase. Bien bajita. 8.400. 8.400 para los 8400. Paso a esperar por kilos, 8.400, pido 8.300 para los 8.400. 8.400, 8.400 apenas por kilo, 8.400 pedido, 8.400 tengo la raqueta número 704, 8.600 al 1045, 8.600 tengo la raqueta número 1045, 8.800, 8.800 apenas por kilo, 8.800 pedido, 8.800 estoy buscando, 8.800, 8.800 apenas por kilo, delgaditos, livianos. Ojalá la inversión no multiplica. ¿Cuánto estamos pidiendo, Carlos? Por cada ternero? Están amables. Millón sesenta Déjalo de mano suya, don Carlos. Denos la información. Únicamente valor por animal, millón noventa mil pesos. Únicamente millón noventa mil pesos muy liviano, Esto no suma, no multiplica a, a las ganancias en la ganadería. Qué regalo, por Dios, no se los paran. En fin, que menos millón trescientos mil pesos terneros de este peso y de este tamaño, de este tamaño. perdón. 8800, claro, 3695 con gusto. 8800 al 3695, nueve mil. 9000 pesos estoy buscando, 9000, 9000, 9000, 9000 pesos por kilo, 9000 he pedido, busco 9000, 9000 estoy buscando opera por hay glorama, 8,800 tengo la raqueta número 3695, 8,800 al 36,95, 9000 pesos opera por kilo, 9000 estoy buscando, 9000 pesos opera por cada glorama, 9000, 8,800 al 36,95, 8,800 tengo al 36,95 a la hora, 8,800 pesos opera por kilo, tengo la raqueta número 36,95, a las 2, ojo 10,45, que

704, estoy buscando 9000. Mire que esto no multiplica porque están muy livianos. Es más, yo más si estos terneros por ahí de 160 kilos más o menos, 100, no 160, pero sí 150. Uno ganado con unos 15, 20 kilos por debajo, según la talla que deberían tener estos ejemplares. Eso lo hace económico estos ejemplares, lo hace altamente rentable. Busco 9000, 9000, estoy buscando 8,800 al 36,95, 8,800 al 36,95 a la URAM.

Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 27. Lote 27 son 8 machos de levante. 182 kilogramos de peso promedio. Centro Alegre la procedencia. 182 kilogramos desde Centro Alegre viene. Sí, señores. Sí, señores. Este es en 8 en total. 182 kilogramos, un 82. El precio en promedio es 182 kilogramos. Lote 27, Centro Alegre la Procedencia. Qué buena ternerada. Blanquitos, topos, muy bien presentados. Blanquitos topos. Muy bien presentado, solo que le voy a pedir base nomás bien bajita de 100 en 100, Carlos. Eso, vámonos de 100 en 100. Me gustan estos teneros. Base bien bajita. Blanco. Eso es una motica de algodón. Base. 8500. 8500 balazos, 8500 pesos, pera por kilo, 8500, peso, 8500 balazos, 8500. 8500, 500, 500, 500 pesos apenas por kilo. 8500, estoy buscando, pena porque cada cloramote, con 8500 estamos parados, 8500. 8500, 500, 500, 500, 500, 500, blancos, topitos, muy bien presentados, extras. 8500, qué bueno armar lotes con ganados así. Con ganados así. Blanquitos, topitos, extra. 8500, parados así. 8500 pesos, pero porque 8500, pedido 500, 500 estamos parados, estoy ganando 8500. 8,500, 500, 500, 500 pesos a por kilo. 8,500 al pedido, 500 tengo para la base, estoy ganando 8,500 para la base. 8,500 nomás. 500 por kilo. 500 al pedido, 500 tengo para la base, estoy ganando 8,500 la base a la una. Blancos topos. Blancos topos. Tranquilitos y mansos. De muy buena calidad. 500 la base a la dos. Y 8,500 pesos en la base. En las Base, señores. De 100 en 100. 8,300. Deciden 100, Carlos. abrazas puja, Carlos. A 8-3. Esto es una ganga. Esto es un regalo. 8-300. 300 en la base. 8.300 pesos a pera por kilo. 8.300 pedido, 300 todo para la base. 8-300, 83 8.300, 8.300, 8.300, 8.300 pesos a pera por kilo. 8.300 pedido, 300 todo para la base. 8 8300 para la base. 300 por kilo. 300 pedido, 300 todo para la base. 8 machitos de levante de 182 kilogramos. 8.300 es muy económico. 8,3 vamos en la base, 300 por kilo, 300 pedido. 300 para la base, estoy llegando con 8,3, 3 por kilo, 8,3 el pedido, 8,300 tengo para la base del luna. 8,300 señores para la base, a las 2, y 8,300 pesos de la base, a las. Las ganaderías del 9 le veo como ganas, le veo como ganas las ganaderías del 9, ¿qué me dijo para 8,3? Todavía está abierta la puja, 8,300. Mire esos mansos, mire esos teneros, blanquitos, topos, mansiticos. ¿Por qué no valerlos? Uno ganados de 9 mil pesos. Y apenas vamos en 83 el pedido, 8,3. A las 2 y 8,300 en la base. A las. Bueno. Cierre el garabito. Otra nueva opción. Y aquí sí cerramos baúles, señores. Si no arrancan aquí, mejor dicho, 8,200. 8200 para la base. Si no arrancan con esto, mejor dicho, 8200 para la base, 8200 apenas por kilo al día de ocho 8300, 8300. Oiga, esto da esta pena. Pero así es el mercado. Y ustedes son los que eligen. Nosotros solo sugerimos el precio. 8200, 8200 al día de ocho 8300 pesos apenas por kilo. Todavía no podemos quitar la peja la pena perdón, con tres o cuatro pujas más. ¿Qué me dijo Ganadería el 9? 8,200 tengo la raqueta número 10 centígrado, 8,300 pesos a pera por kilo, 8,300 pesos, estoy buscando 8,300 pesos a pera por kilo, 8,300 pesos, 8200 8,300 tengo la raqueta número 10 centígrado, 8,200 tengo la raqueta número 10 centígrado, 8,200 tengo al 1061 a la una, 8,200 pesos a pera por kilo, tengo la raqueta número 10 a las 2 y 8,200 pesos a pera por kilo, raqueta número 10 centígrado a las Sí, señor, 8200 a la raqueta número 1061, 8200 a la raqueta número 1061, lote que sigue auxiliares. Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 20. Lote número 20 son 18 machos para la CEA, 334 kilogramos de peso promedio. Desde Arenoso vienen 334 kilogramos de peso. Desde Arenoso vienen. ¡Qué calidad de macho! Los que ingresan a la pista, señores. Ojos oh, cebadores a lo que hay en la pista. Esto es calidad. Muchas gracias a esos proveedores que nos acompañan de esa región de Arenoso y de todas las otras regiones que nos acompañan el Coliseo de y 334 kilogramos de peso. Desde Arenoso vienen. Sí, señores. 334, 334 kilogramos al peso en promedio, 334 desde Arenoso. Ya les eh, describimos las cualidades y les resaltamos las bondades que tiene trabajar con este tipo de ganado. Vamos más bien con la base. 50, 50, 6.800. 6.800 para la base, 6.800 para la 2, 6.800 para la 2, 6.800 para la 2, estoy con 6.800. 6.800 raqueta número 23, 14, 8, 50. 850 por kilo, 850 estoy buscando 850, es raqueta 3273, 850 por kilo tengo al 3273, 900 900 pesos pera por kilo, 6.900 pido 850 tengo la raqueta número 3273, 850 por kilo tengo al 3273 a la una, 6.850 por kilo tengo la raqueta número 3273, a las dos. Muévanlo, detállenlo, muéstrenlos. Ganado masculino, ganado. Bien estructurado, un ganador robusto, ganado, señores, Cebú. Un ganado Cebu. Un ganado Cebu. 6850. 3273. 850 tengo la raqueta número 3273. No, 100 pesos apenas por kilo. 6900, mil 850. Tengo la raqueta 3273. 3273. A la una. 6.850 por kilo. Tengo la raqueta número 3273. A la dos.

950 pesos a pera por kilo, 950 al pedido, 900 tengo la raqueta número 2314, 6,9 por kilo tengo al 2314, a la una, 6,900 pesos a pera por kilo, raqueta número 2314, a las dos, y 6,900 pesos por kilo al 2314, a las, sí señor, con gusto, 6,900 a la raqueta 2314, 6,900 a 2314, elote que sigue. que tengas ingreso a la pista y a sus pantallas, lotes número 9. lote número 9 son 22 machos de levante, 231 kilogramos de peso promedio. Loma Roja la procedencia. 231 kilogramos desde Loma Roja vienen. Ay, ay, ay. Ojos levantadores, ojos cebadores a lo que hay en la pista, señores. Esto es calidad. Esto es ganado de lujo para meterle kilos, señores. Muchas gracias a todos estos proveedores que nos acompañan de esta región de Pueblo Nuevo esa parte de Loma Roja, los limones que nos acompañan semana a semana en esta un coliseo, 231 kilogramos de peso, desde Loma Roja viene Sí señores 231, 231 kilogramos al peso en promedio, 31, 231 kilogramos aquí los tienen, vallitos, topos buenos, largos, estructurados, mansos tranquilos, ganados que se ceban igual que los ganados blancos negros y oscos y vallos, braman rojo, todo lo que ustedes le pongan. Como referente a estos ejemplares, no dejan de ser jamás un gran negocio invertir en ellos. 2.31, base, bien bajita, de 100 en 100, de 50 en 50, 231 kilogramos, 2.31. Y ojo lo que le a pedir, señores, la base bien bajita, de 50 en 50, 7.500 kilogramos. 7.500 por la base, 7.500 pesos apenas por kilo, 7.500 pedido, 500 toalla para la base, base estoy jugando con 7.500 detalles, los garabeitos están amables. 7.500, 500 500 500, 500, 500, ,500, 500, ,500, ,500, 500, 500, 500 pesos apenas por kilo, 7.500 pedido, 500 toalla para la base, estoy con 7.500, 500, 500, 500 pesos apenas por kilo, 700 pedido, 500 la base, 500 estoy jugando apenas por cada kilogramo. 7,500 nomás, no más, 500 por kilo, 2, 31, 231, 231 kilogramos, 7.500, 500 para la base. 500 pesos a pera por kilo, 7.500 pedidos 500 pesos, toda base, estoy ganando con 7.500, 7.500 por kilo, 7.500 pedidos, 500 toda base, estoy ganando con 7.500, 7.500 en la base a la una, 7.500 en la base a las dos, y 7.500 pesos, pesos, pesos en la base a las base, 100 en 100, Carlos, de 100 en 100 por pedido, 7.003, 7.300, 7.300 para la base, 7.300 a pera por kilo.

7, 3, 7, 300. 300 pesos para por kilo. 7.300 pedido. 300 para la base. Con 7, 3. 7, 3 la base. la 1, 7, 3 la base. 2. La y 7.300 pesos de la base. De las... Base. Carlos. Qué ganados tan económicos estos. Qué ganados tan favorables. Base. 7.000. 7.000 la base. 7.000 pesos para por kilo. 7.000 le pido 7.000 para la base. 7.000

7000 al día de 61 a la hora. Lote completo. Lote conformado por 22 machitos. Lote con promedio de 231 kilogramos. Lote que madrugó para llegar a nuestras instalaciones. Un lote homogéneo y parejo de muy buena calidad en su tipo. Unos ganados vallos. Ganados tranquilos y buenos. 7000. Vamos en el día de 61. 7000 al día de 61 a las 2. Y 7000 pesos apenas por kilo. raqueta número 1061. A las. 7.000 al 1061 7.000, a la raqueta número 1061, lote que sigue auxiliares. Los casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 14. Los 14 son 18 machos de Levante, 148 kilogramos de peso promedio. Buena Vista la procedencia, 148 kilos. Desde Buena Vista vienen muy livianos, señores, muy livianos los machos que están en la pista. Uno ñato y uno con la topizada lastimada dentro del lote. Esos se ceban igual que los otros, andan igual que los otros y gordos valen lo mismo que los otros. 148 kilogramos de peso promedio. Desde de Buenavista viene. Sí, señores, aquí los tienen. 148 kilogramos. Buenavista, la procedencia. Ya escucharon la información. Vamos a detallarlo, por favor. Auxiliares: 148. 148 kilogramos. Bueno, buenos terneros, yo logro pedir base y no más, bien bajita, de 100 en 100, base, bajita, 7.000, 7.000 la base, 7.000 pesos a perro por kilo, 7.000 le pido, livianitos estos terneros, livianiticos, livianitos, no multiplica, 7.000, raqueta número 398, 13.98.

7500, 600 al 1398, 7600 tengo al 1398, 7700, 700 apenas por kilo, 7700 he pedido, 7600 tengo al 1398, 6 al 1398 a la 1, 7600 tengo al 1398, a las 2, y 7600 pesos por kilo, raqueta número 1398, a las. 7.600 al 13.98, 7.006 a la raqueta número 13.98, lote que sigue, qué buena compra. que se ingresó a la pista y a sus pantallas, lote número 13. Lote número 13, son 17 machos de Levante, 187 kilogramos de peso promedio. Desde Buenavista vienen 187 kilos, buenavisteros son. Ay, 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 ese ganó con ese toquecito, señores, que lo buscan cuando están gordos. 187 kilogramos, desde Buenavista vienen. Ahí sí le falló. Ahí sí no lo vi. Se le escaparon los cálculos. <laughs> Hombre, mi gran amigo, 187 kilogramos, Buenavista, la procedencia de templares, desde Buenavista vienen. Es el lote 13, correcto. Lote número 13. Lote 13, señores, y nos vamos con incremento de 100 en 100. Ya, para ver raquetas de 100 en 100. Base, 7000. 7000 la base. Antes tiraba la raqueta y hoy no tira el celular. Hoy no tira. 7000 pesito para la base. 7000 pesos a perro por kilo. 7000 le pide raqueta número 599. 7, 700. 7100 pesos a perro por kilo. 7100 pesos le pedido. Estoy buscando 700 7100, 7100, 7100, 7100. 100. 100 pesos a perro por kilo. 7100 al pedido. 7100. Estoy buscando 7000. Tengo la raqueta número 599. 7100. 7.100 pesos apenas por kilo, 7.100 al pedido, 7.000, raqueta 599, 100, estoy buscando 100 apenas por kilo, 7.000 al 599, 7.000 al 599, a la una, 7.000, raqueta número 599, a las dos, y 7.000 pesos apenas por kilo, raqueta número 599, a las, 13.98, ¿qué me dijo?, deme 100, ¿cómo que no?, son económicos, nosotros queremos que usted haga negocio, que le rinda el billete,

Lote casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 19. Lote 19 son 20 machos de levante, 236 kilogramos de peso promedio. Desde Ayapel vienen. 236 kilogramos. Ayapelanos son qué buenos machos los que están en la pista, señores. Qué clase de ganado esto que nos envían de esta zona, señores. 236 kilogramos desde Ayapel vienen. Con estructura, con talla, señores, para meterle todos los kilos que quieran. Esta calidad de ganado se atreve a una programarlos y a ponerle fecha de salida enseguida. 236 kilogramos desde Ayapel vienen. Cierto que son buenos, Carlos. Cierto que son muy buenos estos ganados. 236, ojo, Ayapelanos. Ayapelanos, unos ganados que madrugaron en el día de hoy para poder llegar a nuestras instalaciones 12 del día. Bien bañaditos, sí están. Pasaron por la bomba de dispersión de Subastar, a planeta rica. Por eso están así de limpiecitos. Limpios, pero con la cuarentena inmersa. 2.36, 50-50. Base, 7.500. 7.500 para la base, 7.500 pesos de pera por kilo, 7.500 para la base. Estoy buscando con 7.500. Me gustan estos ganados, me gustan porque son unos ganados que están en plena etapa de desarrollo y crecimiento. 7.500 para la base, 500 pesos para pera por kilo, 7.500 al de 500. Estoy buscando apenas por hay claramente, cuando busco 7,500, 28, 59, 76. 7.600 pesos apenas por kilo, 7.600 pedidos, 7.6, estoy buscando. 7.600, 7.600, 7.600, 7.600, detalles auxiliares. 7.600, 600 pesos apenas por kilo. 7.600 al pedido, 7.500, tengo la raqueta número 2859, 7.600, 7.600, estoy buscando apenas por kilo. 7.600 al pedido, 500, tengo al 2859, 7.500, tengo al 2859 a la 7.500, 2859 a las dos. Y 7.500 pesos apenas por kilo, raqueta número 2859, jalás. Sufrido, estropeado, maltratado. Pero les hablo de estrés. Enorme la cuarentena de estos buenos ganados. Qué gran opción reponer con ellos. 236, voy en en 7500, 2859. 7500, 2859 a las 7500, 2859 a las 2. Y 7500 pesos apenas por kilo raqueta número 2859. las... Sí, señor, 27.500 a 28.59, el lote que sigue. Señores, ingresar rápidamente a la pista. Lote número 7, correcto. Lote número 7, lote que ingresa a la pista. Lote número 7, lote 7. Ingresar. Par de vacas paridas, Carlos. Lotes casi ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 7. Lotes número 7 son dos vacas paridas, 460 kilogramos de peso promedio. Punta verde la procedencia. Una cría macho, una cría hembra al pie. La observación: una vaca con una pequeña herida en un pezón, pero eso es muy mínimo. Esta calidad de ganado no se merita ponerle esa observación. Sí, señores, una pequeña laceración. Hay que hacer la observación. Hay que curarla y listo. Lloro con yodo superan el problema. 4 de 460. Buenas vacas, buenas crías. yo lo que la base nomás bien bajita. Dígame. Eso, gracias. Muy amable. Base, 5-3. 5-300. Pero no veo la puja suya. 5-300 al 1398.

programarla y quiere que le diga algo en esa condición corporal a unos ejemplares de que deben de estar ya, pero prontico, si es que no están en celo hoy en los próximos días. Usted tiene los toros, ¿sabe cómo darle el manejo? ¿Cómo vende las terneritas aquí y las ramas rojo, Deme 600-391, deme 600, 391 que voy en 550, 27-53, 27, 53, 550, 27 53 a las 2 y 5550 por cada. ¿Qué logramos? 27-53. 550, 27, 53, y 5, 550 al 2753 a las 2. Y 5550 al no 2753 a las. señor, aquí está el repuesto. 5550 al 2753. 5550 a la raqueta número 2753. Lote que sigue, auxiliares. Oiga, usted no pierde ni una. Bien, señores, estamos en la pista, lote número 24, lote 24, lote que ingresa a la pista, Novillas 1A, la marca registrada, subastar 25 años, lote en la pista. Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 24, son dos hembras de Levante, 226 kilogramos, desde Centro Alegre viene. Tienen defectos, defectuosa las tenderas que son en la pista. Hombre, don Pacho, no se vaya. Gremio de Conductores, saludo especial. Todos los amigos conductores que nos acompañan el día de hoy. Están delgaditas estas teneras, una se le cayó parte de la cola, ya está seca, lo que llaman como tornillo. La otra tiene problemas de transporte, una ha herido un maltrato a nivel de los isquiones, apunta punta de los isquiones. Pero ya está seca. todo lo que necesita es comida. 226, 100 en 100, incremento solo, la base nomás. Carlos, de 100 en 100. lo ha pedido 226. Pedido base, bien bajita, 5.500, 5.500 para la base, 5.500 pesos, pero por kilos, 5.500, pedido 500, para la base, estoy ganando con 5.500, 5.500, el defecto es mínimo, pero la observación hay que hacerla, 5.500, y el precio es absolutamente irrisorio para lo que deben repetir. Aló, aló. Hola, hola. 2,26, 226 kilogramos y vamos en 5,500. 5,500 para 12, 5,500 pesos a perra por kilo, 5,500, pedido, 500, 500, 500 base, con 5,500. 5,500, 500, 500, 500, 500 pesos a perra por kilo, 500, medio, 500, otra para con 5,500. 5,500 en la base de la obra, 5,500 en la base de las dos. Y 5,500 pesos en la base de las. Base de 100, 100, Carlos. 5.300, 5,300.

Ahí está abierta la puja, 5000. 5000 pesos apenas por kilo, 5000. Le pedí 5000 para la base. Estoy con el con 5000. 5000, 5000, 5000, 5000, 5000. La base es el 1398, 5100. 5100 por kilo, 5100. El pedido 5000. Tengo la raqueta número 1398. 5000 tengo a la raqueta número 1398. 100, apenas porque cada kilograma estoy buscando con 500. 5000 al 1398 a la una, 5000 al 1398 a la 2 Y 5000 pesos apenas por kilo, raqueta número 1398. Alas. Sí, señor, con gusto, 5.000 al 13.98, 5.000 al 13.98, lote que sigue auxiliares, Lote que sigue a la pista. Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 6, lote número 6, son dos machos de Levante, 208 kilogramos de peso promedio, punta verde la procedencia, qué calidad de macho lo que hay en la pista. Esto es extra lo que hay en la pista, doctor Quique. Para completar con bueno, ojo lo que están comprando, señores. Ojo levantadores. Esto es de lujo lo que está en la pista. 208 kilogramos de peso. Punta verde la procedencia. Sí, señores. Buena ternera. Qué par de terneros tan extraordinarios. Sí que no son dos torreticos. Limpio de marcas. Esto no tiene marcas. Eh, caraditos. Esto no es tan limpio, sino es que no tienen no tienen hierro. 208 kilogramos al peso en promedio, 208. Señores, yo lo que le pedir base, señores, no más. Bien bajita de 100 en 100, Carlos. 8 mil. 8 mil para la base. 8 pesos pero por kilo. 8 le he pedido 8 mil para la base. Estoy hablando con 8 mil pesos pero por kilo. 8 le pedí pedido 8000, 8000, 8000, 8.000, 8, 000, 8 000. Qué par de terneros tan extraordinarios. 8 mil pesos para la base. 8.000 pesos a pera por kilo, 8.000 le pido 8.000 para la base, estoy ubicando con 8.000, 8.000 pesos, raqueta número 28, 59, 800, 800 al 10, 61, 800 al 10, 61, 800 200, 200 pesos a pera por kilo, 8.200 le pido 8.200, estoy ubicando pera por kilo, cloramante, estoy ubicando con 8, 2, 800, tengo la raqueta número 10, 61.

Y 8.400 a la raqueta número 2859. 8.500. 8.500 al 10.61. 8.500 tengo la raqueta número 1061 a la luna. 8.500 tengo la raqueta número 1061 a las dos. Y 8.500 pesos, pena por kilo. Raqueta número 1061. 600 al 2859. 600 tengo al 2859 a la luna. 600 tengo al 2859 a las dos. Y 8.600 a la raqueta 2859. 8600 al 28 2859, 8600 a la raqueta número 2859, lote que sigue. Lote que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 28. Lote 28, son dos machos de levante. Únicamente 125 kilogramos de peso promedio. Centro Alegre la procedencia. 125 kilogramos desde centroalegres, ay, ahí, ay, ahí, ay. Ahora sí lo voy a ver con la raqueta moviéndose. Ahora vamos a ver. Sí, señores, solo van a pedir 125 kilogramos al peso promedio, uno. 25. Sí, señor, claro, y tiene su tiene su lote reservado, así es. Aquí viene ya. 120, y bien que lo hizo la vez pasada, ¿cierto? Tiene tiene madera el hombre. Tiene madera. 125 kilogramos. 1.25. Yo lograba pedir base 100 en 100. Llegará muy lejos. Decía nuestros abuelos, ¿cierto? Base 7000. 7000 la base. 7000 pesos por kilo. 7000. Le pido 7000. Te va para la base. con 7000, 7000, 7000, 7000, 7000. Una raquetica. 7000 al 1398. Una raquetica. Catecita, gracias al 16, ahí al frente suyo lo tiene. Nuestro gran amigo, al 16, 700, 16, 7200. A la raqueta, 200 al 36, 95, 7300, 300 al 13, 98, 7300 por kilo, 300 al 13, 98, 400, 36, 95, 400 pesos, opera por kilo, 400, estoy buscando 300, tengo la raqueta, 13, 98, 4... 4 pena por kilo, 4 el pedido, 13 tengo la raqueta, 400 al 36, 95, 500 al 13, 98, 500 al 13, 98, 500 al 13, 98, 600, 616, 600 pesos por kilo, 16, 600 estoy buscando, 600 que me dio, 16, 600 estoy buscando, 600, 600, 500, tengo al 13, 98, 500 tengo al 13, 98 a la una, 600 al 36, 95 a la una, 600 al 36, 95 a las dos, lo veo con canillera, 700 al 13, 98. Falta brillo, 700 al 1398, a la una. Le falta propolio, 800 al 36,95. 800 al 36,95, a la una. Le falta miel de abeja con jugo de naranja y mucho propolio. O pues no decía otra cosa, 7800 36,95, a las dos. Y 7800, 7900, 7900 al 1398. Yo sé que nos va a hacer la atención sé que nos va a hacer la atención usted no es así usted es elegante distinguido y con clase 7.9 13.98 7.9 al 13.98 a la una 7.9 al 13.98 a las dos y 7.900 pesos apenas por kilo al 13.98 8.000 al 36.95 8.000 al 36.95 a la una 8.000 al 36.95 a las dos y 8.000 pesos apenas por kilo al 36.95 a las 16 ¿qué me dijo? Vamos en 8.000 al 36.95 y 8.000 al 36.95 a las 8.000 al 36.95. Próximo lote a la pista. Qué lote tan especial, el es lote que está por ingresar. Lotes que hace ingreso a la pista y a sus pantallas, lote número 8. lote número 8, una hembra y un machito. Pero de lujo. Esto es de lujo, señores. Material para guardar. Hembra para la cría y toretico en pista. Vean esa calidad. Ahí, ay, ay, ay. 125 kilogramos únicamente. Miren este negociazo que nos acaba de presentar este proveedor. Una ternera roja, un macho de levante rojo, ambos hijos de toros puros en vacadas de alta selección. 1.25, Novillas 1A, una marca registrada subasta. Muy bien, muchas gracias por su aporte, como siempre, enriquecedor. Qué gran narración la suya, cómo ilustra. Sí, señor, 1.25. Eso, muy bien. Eso, eso es un arte también. Improvisar es un arte. Le abono su locuacidad. Señores, 125 kilogramos y lo argumentativo que son sus, sus pensamientos. Oiga, déme 8500. 8500 para los 8500. ¿No le dije? <laughs> Al 16 busco 8600, Carlos, de 100 en 100. 8.500, tengo la raqueta de 16, 8.600, 8, una ternerita de 12.000 pesos y el ternero, seamos honestos, pero sí en 10.000, no en 12, pero sí en 10, la ternera en 12.000, 8.500, 16, 8.500, ojo esas tierras de Buenavista, ojo a esas tierras de Buenavista, Mire lo que tenemos en pista, 8.500, tengo la raqueta de 16, 8.600, 1.075.000 pesos, 1.075.000 pesos, ¿qué regalo? 8.600, 600 pesos a por kilo, 600, pedido 600, estoy buscando 8,500, tengo la raqueta número 16, 8,500, tengo la raqueta número 16, un toretico y una ternera de pista próximamente, 8,600, estoy buscando 516, 500, tengo la raqueta número 16, 8,500, tengo el 16 a la 1, 8,500, tengo el 16 a las 2, y 8,500 pesos a la raqueta número 16, a las. Quisiera que se fuera más, pero eso es en Franca Lid, que hace su oferta. Otra esperamos que exista otra persona, no está, hay que adjudicarla. Son suyos, con mucho gusto. Yo, a la raqueta número 16. Excelente compra. Yo, al 16. Final, final. La duración es tan amable. Nos confirma si está todo ok. Señoras y señores, no nos queda más que agradecerles a todos su asistencia y compañía. Por el día de hoy hemos finalizado la subasta pero estaremos de nuevo aquí dos en punto de la tarde, el próximo viernes, como es costumbre ya, en subastar Planeta Rica en los últimos 25 años, subastar de la mano de todos los ganaderos, a todos los amigos ganaderos que en este momento se encuentran afectados eh, por las condiciones climáticas y medioambientales, desde aquí les enviamos un fuerte abrazo fraterno, les deseamos que tengan la mejor de las de los pensamientos, la mejor de la energía para que salgan de todas esas dificultades. Subastar y en nombre propio, en todo el nombre del equipo de la sede de Planeta Rica, le enviamos de verdad un abrazo solidario. A todo el resto de los amigos que nos acompañan, muchas gracias. A los que participaron hoy como clientes y proveedores, y programense desde ya a la subasta de Novillas 1A, 24 de septiembre, 2 en punto de la tarde. Que descansen y que tengan muy buenas noches.